Bueno, ahora sí. Eh, damos comienzo a este espacio abierto. Hoy nos acompaña la gente de Guaira. Vamos a estar hablando de oportunidades digitales. Eh, antes que nada, les quería agradecer a la gente del interior que está conectada por streaming, ¿sí? Eh, bueno, les presento a Andrés Aborido, que es Country Manager de Guaira. Alfonso Amat, ¿sí? Que él nos va a comentar sobre la plataforma Ayamat. Y Juan Velano, que nos va a comentar sobre la plataforma Comenta TV. Bueno, los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias Florencia por la invitación, gracias a todos. Buenos días, ¿qué tal? Eh, la verdad es muy interesante estar acá compartiendo y hablando de tecnología con todos ustedes en este lugar, que por ahí para ustedes es eh, normal, es de todos los días, pero para la mayoría de la gente que trabaja en una empresa y mucho más en una startup, es un lugar muy, muy interesante. Me imagino que el trabajo de ustedes de todos los días debe ser también así de, así de interesante. Eh, mi nombre es Andrés Saburío, soy Country Manager de Guaira. Hoy, cuando venía para acá, leí un tweet que decía: dos de cada tres personas, dos de cada tres usuarios de Twitter comentan lo que están viendo por televisión en el momento que lo están viendo. Eso es un poco lo que vamos a compartir con Alfonso y con Juan eh, más adelante. Antes de empezar con la charla. Quiero contar en dos minutos qué es Guaira, porque me imagino que la mayoría de ustedes no sabe exactamente lo que es. Qué hacemos ahí y aparte porque le da sentido a todo lo que viene después. Guaira es una organización que está presente en 11 países. Y lo que hacemos es identificar empresas que están naciendo de base tecnológica y que tienen algo muy muy algún componente muy innovador y fundamentalmente muchísimo potencial. Cuando identificamos esas empresas invertimos. Invertimos en una etapa muy temprana. Después las acompañamos en el desarrollo de la empresa para que en seis meses o en un año exploten y vendan en todo el mundo o compartan lo que hacen con gente de todo el mundo. Eh, quiero empezar contándoles una historia. Es una historia de adicción de intimidad y de poder. Seguramente no es el caso de los que estamos acá, pero la verdad es que la mayor parte de la gente, el 90% de la gente, duerme con el móvil. O para ser más exacto, el 90% de las personas que tienen entre 18 y 30 años, de 18 países, según Cisco, entre esos países está Argentina, duermen con el móvil. Y lo primero que hacen cuando se levantan es mirar si tienen alguna notificación, alguna reseña de estatus, alguien que se quiso contactar con, con uno. Es parte de la rutina. En mi caso particular, dejo el móvil al lado de mi cama porque lo uso de alarma y me imagino que muchos de ustedes hacen lo mismo. Lo interesante es que parte de la rutina de todas las mañanas tiene que ver con el móvil. Pero eso no me llama tanto la atención como, por ejemplo, que el 50% de esas personas que duermen con el móvil... Si se despiertan a la noche, lo chequean, lo revisan. Hay también un 50% de personas que mientras comen con la familia o con amigos, mandan mensajes de texto, mails, redes sociales. Imagino que es el otro 50% del primero, porque el primero ya lo hizo a las 3 de la mañana, estos mientras están comiendo. Eh, ya esto parece un poco exagerado, pero hay gente que empieza a medir enfermedades que están relacionadas con el móvil. Dicen que el 40% de la gente sufre abstinencia y ansiedad si no tiene el móvil a mano. Y algo que para mí es mucho más preocupante, va, o por lo menos curioso, el 35%, según Cisco, usa el móvil en el baño. Hay un montón, el smartphone, ¿saben?, tiene mil aplicaciones, usa para mil cosas. Yo todavía no encontré ninguna aplicación que tuviera algo que ver con esto, pero evidentemente, tres de cada diez personas algo encontró. Más interesante todavía, o por lo menos más llamativo, o por lo menos me preocupa por el futuro de la humanidad. Dicen que el 35%, Cisco, el 35% de la gente, es decir, 3 de cada 10, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 de cada 10 que duerme con el móvil prefiere no tener sexo a la noche que dejar el teléfono fuera de la cama o fuera del alcance de la cama. Y otro dato que también tiene que ver con el futuro de la humanidad, el 20% reconoce que escribe mensajes, textos o lo que sea con el móvil mientras maneja. ¿Hacia dónde apunto con esto? <laughs> Levante la mano quien en los últimos 10 minutos no, no miró la pantalla del móvil. No la miró. Lógico. Les decía que la historia tenía también mucho de intimidad. Si yo les dijera en este momento que desbloqueen el teléfono y que se lo pasen a la persona que está al lado, seguramente muchos de ustedes se sentirían un poco incómodos. Y no me llama tanto la atención porque por ahí no tienen mucha confianza con la persona que está al lado. Pero si eso mismo se los sugiero que lo hagan con sus parejas, muy posiblemente tampoco se animen a hacerlo. Tiene mucho de intimidad el móvil. Es. Creo que una de las cosas más íntimas que tenemos más cercana siempre está a menos de un metro del alcance de nuestra mano, en general a menos de medio metro. Y la historia tenía mucho que ver con poder. En las grandes empresas, principalmente, es muy común que las distintas, eh, las distintas jerarquías tengan acceso a una gama de celular diferente. Entonces, si vas a una reunión, en una mesa, y pones tuk un S3, este debe ser gerente, director, no sé, o de marketing, porque vieron que en general la gente de marketing tiene, no sé por qué, lo, lo, eso es común en todas las empresas, me parecen las de entretenimiento también. Hay cosas relacionadas con las áreas de marketing, creo que son comunes en todas, vi que acá fueron los últimos en llegar, eso pasa en general en, en casi todas las empresas de cualquier tamaño y de cualquier rubro. Tiene mucho de poder el móvil. Esa manera de verlo me parece que es gráfica, no es la más importante. Lo importante es que seguramente alguno de ustedes leyó, porque se publicó varias veces, que la gente está mucho más dispuesta a olvidarse la billetera en la casa que el celular. Si se olvida la billetera, mucha gente no vuelve a buscarla. Si se olvida el celular, sí vuelve a buscarla. Eso tiene que ver con todo lo que se puede hacer con el móvil. Uno sale con el móvil, no se pierde, está conectado con todo el mundo y todo lo que se hace, que todos ustedes saben que se puede hacer con el móvil. Más interesante que eso, y relacionado con el poder, eh, todo lo que pasó en Medio Oriente, la cantidad de gobiernos que se dieron vuelta por gente que se organizó a través de las redes sociales, a través de los móviles, eso en el último año, pero mirando mucho más para atrás, me acuerdo en el 2004, me tocó estar en España cuando fue el atentado de Atocha, faltaban tres días para eh, las elecciones presidenciales y había un claro candidato a ganarlas, en esos tres días la gente organizó una marcha, salió a la calle y la elección se dio vuelta y fue cuando ganó Rodríguez Zapatero. Eh, por estas tres cosas y por todo lo que ustedes saben, estoy convencido que el móvil es la mejor manera de llegar a es la mejor plataforma para llegar a cualquier audiencia. Eh, bueno, me ayuda, Sal. Sí, les decía, es la mejor plataforma, la mejor manera de llegar a, a cualquier audiencia. Y cuando digo cualquier audiencia, estoy pensando en Argentina, estoy pensando hoy, estoy pensando en todos. A todos, sí, a todos. Hoy en Argentina hay 56 millones de móviles, 40 millones de personas. Esto quiere decir que hay 1,3 o 1,4 móviles por persona. Incluyo en esa cuenta a un bebé recién nacido y a un hombre de 80, de 80 años. Hay 5.500 millones de móviles en todo el mundo y va a haber 7.000 millones de móviles en el 2015. Esos 7.000 millones de móviles los están usando 7 días de la semana, las 24 horas del día, todas las personas. Algunos dicen que va a generar un mercado de 500 billones de dólares. Esto es interesante, esto es muy interesante para toda la gente que está emprendiendo en tecnología, pero la mala noticia es que hay mucha gente también que está mirando la misma cuenta y tratando de llegar al 2015 de la mejor manera para capturar ese negocio. Y cuando digo hay mucha gente, son muchas empresas, no solamente emprendedores, grandes empresas como Microsoft, Google o, o, o los grandes de la tecnología. Para tener una idea, en los últimos años, Google, tanto Google como Microsoft, compraron más de 100 empresas, por ahí no es conocido, pero compraron más de 100 empresas para llegar a ese momento de la mejor manera posible. Y cuando compran empresas, compran empresas de, de, de contenido, eh, compran empresas de dispositivos móviles, compran redes de telefonía, compran de todo, porque no saben exactamente cómo se va a dar la cosa, lo que saben es que va a haber un mercado enorme de muchísima gente usando el móvil todo el tiempo e interactuando con las redes sociales a través del móvil. Hay que llegar de la mejor manera a ese momento. Todo esto tiene que ver con el móvil. En el 2004 hubo otra revolución que todos conocemos y que fue el nacimiento de Facebook. A partir de Facebook, miles de otras redes sociales que tiran números que hoy llaman muchísimo la atención, pero que ya estamos acostumbrados. Que acá en este slide apenas se alcanza a leer dice todo lo que va pasando en los 60 minutos que transcurrieron, en los 60 segundos que transcurrieron recién, en 60 segundos, en un minuto, que ellos se mandan 98 .000 tweets, se crean más de 300 cuentas de Twitter en 60 segundos en el mundo. Se suben más de 6.600 fotos a Flickr. Se crean 100 nuevas cuentas de LinkedIn. Nada, esto está todo el tiempo activo, sigue para adelante, no para. Lo interesante de todo esto y por lo que me interesa hablar es que hay dos tendencias que son muy claras, que es lo móvil y lo social. Y es sobre esas dos tendencias en donde se para Guaira para elegir empresas a las que invierte. En los últimos años, en el último año, Doy un poco más de contexto sobre, sobre Guaira. Eh, evaluamos acá en Argentina más de 2.000 empresas, proyectos, ideas de negocio que tenían algo, algo innovador para invertir en 18. En 18 empresas. En todo el mundo, en los 11 países donde estamos, evaluamos más de, de 13.000 ideas, proyectos para invertir en 180. En 180 empresas invertimos en, el último, en los últimos 12 meses. Para un emprendedor. Ser seleccionado por Guaira es más difícil que entrar a Harvard. O sea, tiene menos probabilidades, por lo menos. Y lo que estamos mirando en cada uno de estos proyectos que evaluamos es que se pare sobre estas tendencias, porque estamos convencidos que son dos tendencias que van a seguir creciendo y van a llevar a esos negocios que veíamos recién. Por eso que quiero presentarles, y, y no, no doy más vueltas, a Alfonso Amat y a Juan. Son los socios fundadores de IAMAT. Y de Comenta TV, dos empresas de tecnología en las que invertimos en el último año, que estoy seguro van a revolucionar la manera en que miramos televisión. Empezamos por Alfonso Matt. Ustedes están acostumbrados a estar acá. Sepan que es muy intimidante. O sea, estaba ahí afuera y el corazón se me iba acelerando. Decía que no llegue el momento, cuando llego, acá estoy adelante de todos ustedes. Eh, este, y ahora es el momento donde tengo que comprar un poco de tiempo porque tiene que cambiar el, la presentación. Entonces les cuento que Andrés, muchas de las cosas que les voy a contar dentro de la presentación ya las adelantó, así que hay slides que los voy a pasar volando justamente porque ya los contó. Pero que nosotros estamos súper alineados en términos de visión. O sea, hace más o menos en 2007 ya empezamos a ver esta convergencia eh, de fenómenos social, móvil y un par más que ahora les voy a contar. Y empecé a ver con mis socios una oportunidad que ahora les voy a transformar, les voy a contar cómo la transformamos en, en realidad. Eh, entonces estos son los globos que me gustan, significa que ya tenemos la presentación, pero no el PowerPoint funcionando. estamos. Entonces, pasando rápido, les voy a contar un poco el contexto, a pesar de que Andrés ya les contó bastante el contexto, les voy a agregar un par de cositas más, les voy a contar un poco más, me pongo acá para estar cerca, para que funcione esto. Eh, un poco qué es lo que hay hoy, un poco hacia dónde están yendo el mundo, una mirada distinta como nosotros entendemos que esto se puede aprovechar y un poco un, una conclusión de todo esto. Entonces, esto es lo que les contó recién Andrés, miles de millones de teléfonos dando vueltas por todos lados, cada uno tiene un teléfono, pero lo interesante es que hoy ya el 20% tiene un smartphone, o sea, el, el, lo que le agrego es que el 20% tiene un smartphone y en Argentina, según cómo cuentes los teléfonos, Digo, según como los cuentes, porque la definición de smartphone es bastante caprichosa. ¿no? Pero puedes decir que estás entre un 20 y un 50%. Esos feature phones, esos teléfonos que son relativamente económicos, pero que navegan por Internet, conceptualmente, para muchos de nosotros ya son un smartphone, porque ya les podemos llevar contenido. Entonces, es una de las variables que quiero que tengan en la cabeza. La segunda variable que quiero que vean es, por ejemplo, esta. Esto es un recital, y estas son fotos que si ven, son uno a la antigua. La gente en el mismo recital levantaba el encendedor, no sé si se ve muy bien, pero la, la primera foto de arriba de todo lo que te muestra es la gente levantando la bonita con los encendedores, y no sé si fueron últimamente un recital, pero la gente ya no levanta los encendedores, la gente levanta su celular. Esto que parece una tontería habla de esta transformación que estaba contando hace un rato Andrés, cómo la gente ya cambió su relación con los objetos, de alguna forma. Pero esa, esa, esa transformación... No es menor, porque no solamente es el tema de hacer luz, sino que también no se ve, no se lee mucho, pero lo que está diciendo ahí es que el 32% de la gente durante el recital está tuiteando. Sí, el 32%. Uno de cada tres tuitea. El 50% ve la, el programa a través de la pantalla. Y ustedes decir, ¿y a mí qué me importa? Bueno, lo que importa es que una persona como Lady Gaga, que se preocupó, hizo, se vistió, dijo, bueno, salgo a cautivar al público, de golpe está haciendo todo su trabajo y la conciencia de la gente está partida. Hay una parte de la gente que está mirando el recital, pero hay una parte de la gente que quiere compartir con sus amigos que está viviendo esa experiencia. Entonces, esa cosa dual, donde la persona está pero no está, porque hay un momento que está recontraconectado, pero hay un momento en que la cabeza se eleva, el gesto es como que hacen así para abajo, ¿no? O sea, por más que tengan para arriba, pero es como que hay una parte de esa cabeza que no está. Bueno, lo que se están preguntando todos es cómo aprovecho esa, esa, esa cosa bífida de la atención, de que está en un lado y en el otro. Lo otro que está pasando, y esto puede parecer muy lejano, pero van a ver que tiene que ver, es... El, el mobile commerce y cómo empezó a ser el enemigo dentro de los propios comercios. Cómo, por ejemplo, la gente ahora va, entra dentro de un garbarino y mientras está caminando va mirando una cosa, dice qué interesante que es, instantáneamente mira en Mercado Libre desde su teléfono y ve si es más barato o no. Es verdad que en Argentina hay un fenómeno que con la inflación y con otros detalles más, la gente quizás termina comprando ahí por las cuotas. Pero en el mundo, en general, lo que está pasando es que la gente pasea por los lugares, pero termina comprando en Amazon. Entonces, está cambiando mismo las puestas de la gente. O sea, aquel que ponía el gran lugar y los metros cuadrados empieza a repensarse un negocio porque el móvil lo tiene atravesando su día a día. Por otro lado, hay otro fenómeno que es muy interesante, que es el fenómeno del gaming, que son los juegos. Es un fenómeno que se pensó que era chico, pero cuando se empezó a monetizar, decimos, bueno, a ver, ¿cuánto se está gastando en esto? Bueno, lo interesante es que en Estados Unidos toda la industria del vino, que es enorme, es del mismo tamaño que el del gaming. El año pasado en Argentina se compraron 70 millones de dólares en Argentina en chanchos y cosas virtuales para Facebook. Repito, 70 millones de dólares en virtual goods. Eso es algo que obviamente un medio como la televisión puede aprovechar. Es gente gastando plata en objetos virtuales que uno podría capturar si pudiese lograr una relación con ellos. 70 millones solamente el año pasado en Argentina. Entonces, si lo junta, hay una tormenta perfecta. Tenemos una gran oportunidad que es, por un lado, Andrés les contó el mobile, les contó las redes sociales, tenemos el fenómeno del gaming y tenemos el fenómeno del entretenimiento, que está creciendo. Una de las pocas industrias que no para de crecer año contra año en los últimos 40 años es el entretenimiento, la televisión, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy? Por un lado, tenemos gente que está haciendo lo que llaman los check-ins, los get-clubs, donde la gente se conecta y dice, estoy acá. Entonces le cuenta a sus amigos, sí, estoy viendo tal programa. ¿Es interesante sí? ¿Es un buen negocio? Sí, es una parte de lo que está pasando y cómo se están aprovechando todas estas cuatro tendencias que les contaba recién. ¿Cómo se aprovecha? La gente está mirando televisión, se niega en un lugar, entonces sus amigos lo ven, entonces eso te arrastra a audiencia, porque dicen, chiste pibe está viendo Mad Men, entonces yo también lo veo, por ejemplo. ¿no? Otra cosa que pasa, esto es una, una captura de pantalla que Juan, de, 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 de la empresa de Juan, que ahora en un rato Juan les va a contar mucho más en detalle, que es interesantísimo porque ellos capturan todo lo que está pasando en las redes. ¿Qué está pasando en Twitter? Ok, y ellos toman toda esa información y te la muestran y la procesan y te dan información. Y ahora les va a contar mucho más en detalle del cómo. Después están los que hacen encuestas. Estos en Estados Unidos tienen estos indicadores, donde a la gente le dicen que por Twitter digan cosas y tienen estos indicadores que en televisión van mostrando cómo se mueve, qué está pasando. Y acá está el sueño que no pasó. O sea, mucha gente soñó que iba a pasar esto que estoy poniendo acá. Alguien iba a estar viendo y esta muchacha, creo que se llama Jennifer Aniston, eh, se iba a estar de alguna forma con su suetercito, con el precio y la gente iba a poder comprar esto. Bueno, esto todo el mundo se lo creyó y por muchos años había gente que estuvo invirtiendo muchísima guita en eso. Y hasta se imaginaban poniendo el código QR, perdón. El, el código QR y arriba, o sea, arruinando la imagen de un programa, obviamente, in, inviable. Pero la fantasía era esa: que la gente decía, bueno, está el fenómeno del e-commerce, em la gente compra por afuera y entonces yo en el programa de televisión voy a hacer que la gente compre en el momento. Bueno, la verdad es que eso no pasa. O sea, es una mirada tecnológica de un problema social y por haber ir al revés está mal pensado y como tal no funciona. Hay cuatro, cinco grandes tecnologías que están atravesando un. La gran mayoría de las cosas que les conté recién. Por un lado están los códigos QR que parecía algo que iba a fallar porque por muchos años se estuvieron dando vuelta, pero ahora empiezan a tener un repunte, empiezan a aparecer por todos lados. ¿Los conocen los códigos QR? Pongo cara, sí, ¿no? Sabe lo que son los códigos QR. Después empezó todo el fenómeno de la localización, entonces cómo dar información de la localización, empezar a aprovechar. Google fue el primero en verlo muchos años que el resto y empezó a invertir mucho en tecnologías de mapas y todo para empezar a dar información específica de eso y después empezaron a aparecer las tecnologías de realidades virtuales donde en teoría uno con su teléfono iba a empezar a apuntar a lugares y iba a empezar a tomar información lo que pasó y lo que sigue pasando con las tecnologías de realidad virtual que son excelentes si usted no sé si probaron una vez pero realmente te dan información el problema es que la realidad no es una la realidad es la de cada uno entonces si yo estoy en el medio al lado de la casa rosada y levanto mi teléfono no quiero que me cuente la historia de la casa rosada porque si estoy ahí yo sé soy argentino estoy en la casa rosada sé lo que pasa entonces esa realidad virtual tendría que estar vinculada a mi singularidad y todavía no, no, no está dada esa vuelta. Todavía la información es muy contextual. Es, esto es la casa rosa, pasa tal cosa. Y, y en el medio puse NFC, una tecnología que en Japón anda muy bien. Hoy lo usamos para pagar el, 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 la SUBE, por ejemplo, pero que no se le logró monetizar mucho en Latinoamérica. Dicho todo eso, ah, me faltó eh, digital eh, fingerprinting, que es esconder dentro del sonido una firma y entonces, por ejemplo, en televisión, cuando la persona está viendo y, por ejemplo, hace este check-in que les contaba antes, validarlo y darle un premio porque la persona está ahí. Está bien, miradas tecnológicas. ¿Y entonces qué? Bueno, lo que voy a hacer es sacar la tecnología y contarles una mirada distinta de cómo se puede aprovechar todas estas cosas que les estuve contando hasta ahora. Por un lado, lo primero que hacemos es partir... La necesidad, y decir existen dos necesidades: está la necesidad del cliente y la del usuario. Cuando digo cliente, me refiero al productor y me refiero al anunciante. Y cuando digo el usuario, es aquella persona que, por ejemplo, en televisión esté sentada mirando el programa o la persona que está en el recital y está participando del evento. Entonces, lo que en general le pasa al cliente es que, por definición, le dicen: Flaco, tienes que conseguir más guita, tienes que conseguir más guita a estas personas. Me imagino que ustedes están constantemente presionados con monetizar más lo que tienen específicamente. La otra presión que tienen todos es el engagement. ¿Cómo hacer para que ese usuario sea más leal a vos? Todos nos citan el ejemplo de Apple y el nivel de amor que hay entre los usuarios y Apple y cómo entonces el usuario le perdona cualquier cosa, como que le obliguen, por ejemplo, a poner la tarjeta de crédito. Bueno, está claro que todos queremos eso. Todos queremos ese nivel de engagement y está, se está buscando cómo se logra ese vínculo uno a uno con el usuario. Y por último está cómo cambio mi relación, mi percepción. Frente a ellos. Si pienso en el ejemplo de un recital, ¿cómo hace un Ticketek, Que es visto solamente como un, una fuente de costos, como una fuente de valor agregado para el usuario. Ahora, hay algo que parece completamente distinto, pero si se dan cuenta es un reflejo de lo mismo, que es la mirada del usuario, que el usuario dice: Ok, yo lo que quiero es una experiencia más perdurable. Más perdurable en términos de: estoy viendo el programa de televisión, quiero que después, cuando me vaya a mi casa, me acompañen, por ejemplo, las imágenes que más me gustaron o las escenas. O sea, quiero, quiero poder recordar y llevarlo conmigo. Después, dice más individualizada perdí los anteojos en Chile y no, no, no a veces me... este más individualizada quiere la persona ser parte esto cuando la gente levantaba su teléfono bueno le gustaría levantar el teléfono y que salga una imagen gigante con todo lo que está pasando o sea no solamente ser un píxel más sino ser un ser un píxel que le da algo al evento y que el evento le devuelve y arriba de todo dice más participativa que está muy vinculado, muy vinculado con eh, individualizada una cosa es que yo te diga que por ejemplo con qué canción quiere que quiero que cierre Lady Gaga y otra cosa es que me hagas algo específico para mí si se dan cuenta las dos cosas son lo mismo expresado desde el cliente o desde el usuario bueno, entonces cómo se logra primero entender cuál es el recurso escaso por qué cosas estamos compitiendo Normalmente uno piensa, bueno, el recurso escaso en la definición típica económica es plata. Entonces alguien tiene que pagar por todo esto, entonces alguien tiene que poner guita para lograr, eh, por ejemplo, usar las tecnologías que decía antes. Está bien, es una mirada, pero es un 25% de la ecuación. Es mucho más complejo y mucho más difícil estar en lo que dice ahí el milímetro cuadrado, que es lograr estar en el teléfono de la persona. O sea, ¿cómo logramos meternos específicamente en el teléfono? Ya sea por dos cosas. Si van a Estados Unidos, o Israel son países donde tienen entre 50 y 100 aplicaciones mínimas nuevas por año, las personas. Se instalan todo el rato aplicaciones, pero no las usan. Entonces, ¿cómo hago para que entre esas miles usen algunas? Y si vamos al otro, al otro extremo, que es Argentina, la gente prácticamente no tiene aplicaciones. Entonces, ¿cómo hago para yo ser esa aplicación? Entonces, repito, el tema es cómo me meto en ese milímetro cuadrado en ese teléfono. El otro tema que es clave es la atención. Lo que está pasando ahora, por ahora los tengo atentos, pero si me distraigo un segundo se me van a ir de vuelta a la segunda pantalla. O sea, ¿cómo logro tener la atención del usuario? ¿Cómo logro tener la atención durante el recital, después del recital? ¿Cómo manejo esa, esa, esa atención? Y por último dice el tiempo. O sea, las personas tienen que tomar decisiones, están todo el rato bombardeadas con cosas. Por ejemplo, tengo mi teléfono, tengo Facebook, tengo Twitter y también tengo la aplicación de IAMAT. ¿Y cuál voy a usar? O sea, además de la atención, yo quiero que mire la mía, quiero que dedique tiempo a eso. Y a la vez el tipo tiene el recital y tiene la televisión. Y ¿Cómo hago para que dedique la cabeza? Bueno, lo que hay que pensar justamente, y la propuesta que hacemos es cómo lograr coordinar esas cuatro patas. Este es el resumen de la historia, que si tuviese una animación sería más fácil, pero evidentemente me la comí. Lo que dice ahí es, normalmente un evento... Sucede en un momento determinado, ¿no? Obvio, en definición de evento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, programa de televisión empieza a las 9 de la noche, termina a las 10 de la noche. Puse toda la guita en desarrollar ese contenido y logré tener la atención y logré estar con la persona durante el programa de televisión. Pero ¿cómo hago para monetizar antes? ¿Cómo hago para, por ejemplo, que supongamos que es un programa de una vez a la semana y supongamos que son los sábados? ¿Cómo hago que de domingo al sábado, al viernes... Las personas ya estén interactuando, se esté calentando la gente vinculada, se esté calentando la pantalla, que la gente esté atenta y asegurarme que haya encendido, que cuando esté ¡trak! prenda el programa. Entonces, ¿cómo hago el antes? Se me fue el carajo. Eh, ¿Cómo hago para capitalizar eso? Bueno, lo que nosotros decimos es que hay que estirarlo, hay que lograr una forma. Voy a hacer algo que no sé si es muy bueno, pero voy a acercar acá arriba. Lo que estamos diciendo es cómo hago para Darle información antes. ¿Cómo hago para interactuar con trivias? ¿Cómo hago para enviarle o pedirle fotos? ¿Cómo hago durante y ahora vamos a hacer un poco el durante, cómo para mantener esa atención y cómo hago después para darle cosas. ¿Se entiende hasta acá? Nosotros lo que decimos es que se necesita introducir el concepto de maestro de ceremonias se necesita introducir alguien que cure la experiencia, alguien que esté mirando lo que está pasando y que esté mirando el segundo a segundo. Por supuesto que hay cosas que van a estar programadas de antes, pero a la vez que esté midiendo la temperatura y que en cualquier momento pueda tomar control de lo que está pasando en la calle. Entonces, lo que estamos introduciendo acá es, vos tenés todos los dispositivos que van a estar entrando, ya sean dispositivos móviles o mismo en la casa, la gente muchas veces, muchas veces está con el laptop. Entonces, el dispositivo que sea, esté conectado, bueno, ¿cómo hago para focalizarlo? con el maestro de ceremonias para enviarle cosas. Bueno, nosotros lo que decimos es que se necesitan cuatro cosas. Por un lado, lo que necesitas es mucha capacidad de procesamiento, porque lo que vas a hacer es estarte relacionando con muchos a la vez y vas a tener que estar enviando información ultra individualizada, entonces vas a tener que estar procesando la información, vas a tener que estar tomando decisiones como maestro de ceremonias, es decir, por ejemplo, ahora a los hombres mándale esto, a las mujeres mándale esto, a los fanáticos, a los perros mándales esto, en el mismo, en el mismo programa, en el mismo momento. Entonces eso requiere mucha capacidad de cómputo. Por otro lado, lo que necesitas es una consola amigable para que el maestro de ceremonia, sentado desde su escritorio o de donde sea, pueda estar tocando botones y siguiendo lo que pasa. En la consola que ven ahí está partida en dos. Está lo que se llama el hacia la audiencia, o sea, todo lo que le vas a enviar a la gente. Y por otro lado, lo que son las pantallas gigantes, que es todo lo que se forma con la audiencia, toda esta, toda esta información que se genera, ya sea de ida o de vuelta, presentarla, por ejemplo, en televisión, en abajo. La gente va votando qué está pasando. La gente está diciendo cosas, bueno, ¿qué está diciendo? Entonces es cómo proceso. Eso es lo que está más, lo que dice pantalla gigantes, es el consolidador de toda esa información. Y en el medio lo que se necesitan son aplicaciones nativas que tengan la capacidad de tener este real time. Entonces, vamos a traducir esto a ejemplo concreto. Vamos a pensar. Estamos hablando de Operación Triunfo. Operación Triunfo estamos hablando de primero de enero, 2 de enero, tratar de hacer algo. Entonces, estamos hablando de hacer algo que realmente a la gente la atrape y que logremos todo esto que dijimos antes. Entonces, ¿qué podemos hacer antes? Pensemos en monetización y atención. Imagínense que un par de días antes te muestro a una de las personas que ya conociste, que cantó, que te gustó, te muestro tres opciones de ropa con la que se puede vestir. Te muestro la ropa, te dejo votar por esa ropa, te dejo decir, sí, la verdad es que esta es la que creo que va a usar, y después, cuando la persona sale al escenario, si ganaste, te doy la oportunidad de hacer algo. Ahí vino el fenómeno del gaming. Esto que quizás uno dice, bueno, ¿a mí qué me importa? ¿Por qué es importante que la gente vote? ¿Por qué se enganche? Por alguna razón que yo desconozco, pero es un dato de la realidad, la gente le genera la necesidad de volver. Si votó por esto, entonces lo más probable es que después quiera ver el programa y ver si realmente pasó lo que quería. Entonces hicimos una votación. Pero así como fue una votación, le podríamos haber pedido que elijan. Le podríamos haber dicho, bueno, entre todos elijan, y en el momento que van eligiendo, pueden ir viendo la tendencia de si están eligiendo una ropa u otra. <coughs> Se parece en algún lugar a lo que hoy se hace con SMS, en el tema de que la gente vote, pero la diferencia es que vos estás teniendo Rich Media, estás mandándole contenido y la persona lo está viendo y está eligiendo el contenido en el momento. Ahora imagínense que durante todos esos días le fuiste haciendo a la gente votar en función de, lo decía, hacer recién la ropa o en función de quién fue el que ganó lo anterior. O sea, empezás a detectar, como se dice, los champions, los que más saben de determinadas cosas, y empezás a mandarle a la gente la foto de esa persona. Entonces, esa persona le dice a todos sus amigos: Che, che, yo, yo soy el que está apareciendo y le está mandando a todos porque estoy participando. Entonces se genera el efecto avalancha. La gente se empieza a enganchar y empieza a votar y empieza a elegir lo que va a pasar. Empieza el programa y aparece una gran pantalla gigante donde aparecen las fotos de la gente que estuvo votando durante la semana. La gente sale al escenario y cuando va a salir, en el teléfono te aparece una grilla con toda la información específica de la persona que va a cantar. Una foto, de dónde viene. En el momento que empieza a cantar, te aparece la letra. Y mientras está en la letra vos te sentís parte y además tenés algo adicional. Esta no es una, una, una charla sobre eh, Transmedia. No, es cómo aprovechar los otros dispositivos que están ahí. O sea, ¿cómo hago que el tipo está ahí y cuando yo sé que se le va a ir la atención? Es un dato de la realidad, va a mirar a la segunda pantalla. ¿Cómo hago que en esa segunda pantalla le tenga algo relevante al programa? Y ya que estamos, lo monetizamos. Ya que estamos, eso le ponemos un sponsor, ya que, entonces tenemos la idea la, la de vuelta. Imagínense que durante toda esa semana la gente fue mandando fotos y fue diciendo lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Y en pantalla empiezan a aparecer esas fotos. Por supuesto, y ahí aparece de vuelta, insisto, el poder del maestro de ceremonias, es que haya elegido aquellas cosas que estaban buenas. Entonces es espectacular. La gente empieza a ser parte de verdad. No me voy a parar en el programa todavía. Hago el salto. Voy al después. El después es que la gente terminó el programa y le sigo mandando información del programa. Entonces en la cabeza, para la gente, el programa duró una semana entera. Y se suma ahí porque justamente en el programa vos tenés la gente muy atenta y vuelve se te va la publicidad. ¿Cómo hago para que no se me vaya? ¿Cómo hago para durante la publicidad mantenerme vinculado? ¿Cómo hago para que justamente la curva se mantenga arriba y en la publicidad no se me caiga? Bueno, justamente tengo que hacer juegos que vinculen el contenido con la publicidad para que se queden. Entonces, conclusión. Es terrible esto de no las animaciones porque saca toda la sorpresa. Este, la conclusión es... Vimos que se transformó el mundo, vimos que hay una, una tormenta perfecta de cuatro grandes ejes que están convergiendo y que nos dan una oportunidad de negocios. Vimos que se están haciendo cosas y muy buenas en el mercado. Vimos que hay una mirada que es interesante de juntar la mirada del productor, la mirada del, del anunciante y la mirada del usuario. Vimos que si ponemos un maestro de ceremonias podemos curar la experiencia. Y vimos que si pensamos en una semana en vez de en un hito, se puede monetizar y se puede lograr mucho mayor engagement. Muchas gracias. <laughs> Hola, cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Melano, Comenta TV. Voy a tratar de no repetir todo lo que ya se dijo, tal vez pase. Eh, y mientras carga, les cuento que básicamente Comenta TV es una plataforma que intenta incrementar lo que es el engagement, precisamente del, del, del televidente que está participando en redes sociales. Estamos trabajando más o menos hace un año eh, y medio y desde creo que desde Medios del año pasado, tenemos información sobre todo lo que son los, los patrones de, de los televidentes que están comentando en redes sociales los programas de televisión en vivo, en Argentina al menos, y también ahora en varios países más. Así que ya está la presentación, así que les dejo eso para el final. Eh, como les decía, estamos en, en tres países, ahora estamos lanzando en dos países más. Indexamos como 60 millones de comentarios. Identificamos en Argentina solamente más de 3 millones de usuarios que están comentando la televisión en vivo. Esto es solo un pantallazo de lo que nosotros podemos hacer. El punto es de dónde viene todo esto. Y por ahí es un poco redundante para ustedes, pero. Y si me pongo didáctico, levanten la mano y digan, pase. Pero, ¿de dónde viene todo esto? De. Ah. Hello. Ahí va de esa ansia por querer participar, por estar viendo un programa que te despierte tantas emociones que no puedes evitarlo. Sea un programa, un reality, un programa en vivo, sea un, una serie, un contenido eh, de ficción, o sea lo que más mueve a todos en, en este país al menos y en varios vecinos, que es un partido de fútbol. Estos eventos que te hacen sentir y querer transmitir esa expresión que te está generando a través de las redes sociales. Eh, y viene de muy, muy lejos, viene de cuando la televisión era una, una actividad social, era un mismo contenido que todos compartían en un mismo horario, había una tele en la casa, yo tengo 37 años, creo que todos acá tenemos más o menos de ahí para arriba, otros no, pero vivimos esto, vivimos la televisión en blanco y negro, vivimos tener una sola tele, esas cosas. ¿Y qué pasó? Se transformó en esto con el tiempo que es lo mismo, un entorno, un programa en vivo, sabes lo que van a dar, etcétera, pero la estás viendo solo. La televisión no, hoy se consume, se consume mucho solo. Y lo que pasa a antes uno iba a trabajar, y decía viste el partido de ayer, sí, todos sabían que era el partido, porque había un solo partido. Hoy te preguntan cuál es el partido, no tenés ni idea, porque hay 25 partidos en pantalla al mismo tiempo. Y eso se debe a la complejidad de la industria hoy, que hay tantos contenidos, hay tantas pantallas, hay, se puede ver básicamente televisión en prácticamente cualquier lado. Eh, esto me está gustando el ejercicio de. Eh, eh, tenemos la televisión conectada, podemos ampliar básicamente, no ya tenemos los canales de aire, no tenemos el cable, nos conectamos a YouTube y vemos prácticamente lo que queremos. El problema es que todavía estamos solos, todavía estamos consumiendo esos contenidos solos. Y un poco nuestra idea es que lo que pasa acá de ¿viste el partido ayer? No lo sé, porque no sé si viste el de Barcelona, el de Boca o el de Vélez saliendo campeón, o si viste una serie y estabas viendo... Lost, no sé si la temporada 7, capítulo 3, o cuál. Realmente, la manera en que estamos viendo televisión, todos ustedes lo saben, es muy muy diferente a lo que pasaba antes. ¿Y qué significa el término televisión social? Es eh, <laughs> eh, devolverle a la tele ese sentido de experiencia social. Eh, y eso es lo que ya está sucediendo. Y sucede porque, puede suceder, porque de todos estos contenidos nosotros podemos tomar todos los programas que hay dando vueltas. Y una vez que tenemos uno identificado, aislarlo. Perdón, <laughs> pero esto es clase de. Aislarlo. Y una vez que lo podemos aislar, eso se convierte en un objeto social porque es susceptible de ser compartido, descubierto, comentado, expandido. Podemos interactuar con ese programa. Esto es por ahí muy, muy teórico, pero es lo que da la base a lo que hacemos después. Básicamente, qué sé yo, graduados se convierten en un. Eh, un objeto social, por ese objeto social, además de estar transmitiéndose en televisión, puede ser comentado en una red social, puede ser después subido a los programas para verlo después en la página de Telefe y ese alguien lo puede compartir el link, etc. ¿no? Es, no es solo un programa que está siendo emitido en televisión, sino que es un objeto que puede ser transformado en cierto modo por, por la gente. Si le agregamos una red social a eso, sea Twitter, sea Facebook, sea Comenta TV, sea Telefe lo que haga, ese... Eh, la experiencia en torno a ese objeto vuelve a convertirse en algo social. Puede ser eh, compartido e interactuado. Eh, con lo cual podemos, en el fondo, compartir cualquier contenido, eh, en cualquier horario, usarlo, etc. Y eso ya no está solo. Volvés a estar compartiendo ese contenido con otros. Sea si estamos en la tele el sábado a 10 de la noche mirando Telefe, o estamos... En cualquier lado, viendo un episodio en el teléfono, podemos compartirlo. Números, que lo hablábamos antes. Este número ya está viejo. Ayer salió otro, hace o sea, no me dejaron actualizarlo. El eh, 75% de los que están viendo televisión están conectados con un dispositivo en algún momento. Están viendo la tele y tienen el teléfono, el iPhone, la BlackBerry, el Android, lo que sea, la compu, están conectados a Internet el 30% está participando en simultáneo con el programa que está viendo en ese momento. Sea grabado, sea de, en vivo, etc. Pero está de alguna modo interactuando, sobre todo la televisión en vivo. Eh, y esto procede pues a lo que les decía antes. Te lleva, ustedes lo saben mejor que nadie, ver televisión te provoca emociones. Y lo que quieren es que se provoquen esas emociones. El tema es que el, la, la gente tiene el impulso de compartirlas. Sea el final de Lost, no sé si la vieron, sea... Eh, cada vez que Messi mete un gol, nosotros, de hecho, hicimos un juego en Comenta TV que es cada vez que alguien dice gol, empezamos a contar. Entonces sabemos qué equipo va ganando de acuerdo a la cantidad de goles que dijo la gente. Eh, gol Messi, ya está. La argentina tiene un gol más. Pero es impresionante cómo la actividad de gol. Ustedes, si quieren, en Comenta TV, en Twitter o lo que sea. Vean cuando hay un gol en un partido, van a ver mil comentarios que dicen gol y nada más. O eh, la voz argentina, que es algo que estuvimos haciendo con ellos. Para, para ir mostrando cual, cuántos comentarios iba generando cada uno de los equipos o cada uno de los participantes en, en, el, en, el, en la final del, del domingo. Muy rudimentario, como decíamos también antes, pero ya empieza a mostrar que hay gente ahí afuera que está participando y que hay, es necesario vincularlos con el programa que lo están viendo, para, ahora vamos a ver, reforzar ese engagement que se genera entre una cosa y otra. Eh, noticias. Eh, yo creo que los noticieros son los que más desaprovechan a la audiencia que tienen del otro lado en, en las redes sociales, porque realmente cada una de las noticias que están pasando te tocan de una u otra manera. Y el desafío nuestro es reconectar esas emociones de nuevo con el contexto original, voy a dejar mi teléfono acá, si no lo paso, eh, con, esas, con, con el contexto original con el que fueron creadas, con el programa que las creó. ¿Qué pasa? La gente está comentando los programas, pero está comentándolos en cualquier lado. Están en Facebook, en la página oficial de Telefe, por ejemplo, o en la página oficial del programa de AM, o en una fanpage de AM, o en una fanpage de Verónica Lozano, o en la página oficial de Verónica Lozano, o en Twitter, usando el hashtag oficial de. Todos saben que es un hashtag, ¿no? La numeral palabra. Eh, con el hashtag de AM, con la mención a Verónica. Con el tema que está en ese momento. Entonces es un lío, un lío de comentarios que, que realmente no sabemos de dónde agarrarnos para empezar a buscar. Y por ahí ni siquiera están mencionando un hashtag, una mención, están usando el lenguaje natural para referirse a lo que está pasando. Eso genera infinitos comentarios. Tantos que es imposible saber cuáles. Imposible no, porque lo estamos haciendo, pero es muy complicado ver cuáles se refieren a qué programa, en qué circunstancia, en qué momento y, y por qué lo están diciendo. Lo que hicimos nosotros es, yo ahí que. Paso. Eh, identificar todos y cada uno de esos comentarios con un algoritmo propio, es decir, cuentas matemáticas, informáticas, que decimos, tomamos semántica, árboles ontológicos, distintas maneras de descubrir esa información y esas palabras, y después asignar todos esos comentarios al programa original al que pertenecen. Que esa es la parte complicada. Porque una vez que hacemos eso, lo que podemos hacer es decir, toda esta gente está viendo este programa. <coughs> y. Con eso, crear un montón de cosas. Para empezar, una guía que nos sirva a nosotros a decir cuál es el programa más comentado en un momento dado. ¿no? Pero también decir, agrupar todos esos comentarios como un mega hashtag que incluye todas las expresiones posibles sobre ese programa en un mismo timeline. Y una vez que tenemos ese timeline armado, podemos hacer más cosas. Podemos decir, por ejemplo, de los actores o de los conductores de ese programa, ¿quién está siendo más mencionado en ese momento? Subir, bajar. Y son todas cosas que no son interrupciones al visionado, sino que el mismo espectador está compartiendo en las redes sociales. Es decir, no hay, no hay fuerzas externas que te obligan a decir algo. Es la misma gente que está queriendo participar. El desafío está en cómo hacer que participen más y cómo monetizar todo esto que está pasando. Pues la gente ya está comentando en Twitter, ya está comentando en Facebook. Y ustedes no están ganando un centavo con esas cosas que están pasando. A lo mejor un tweet promocionado, pero nada más. El punto es cómo hacemos que todo esto se convierta en información valiosa y en... Maneras adicionales de incrementar lo que es el, el, el beneficio para, para el canal o la productora. Tenemos también eh, todos los programas, a medida que van que, que, que la gente los va comentando, se va armando también eh, la grilla de cuáles son los que históricamente más están comentados y cómo empieza a relacionarse el visionado de uno con los de otros. Lo cual nos lleva a un rating social. Que en un mes determinado, en un día determinado, en una semana determinada, en una franja horaria determinada, se puede ver cuáles son los programas que, a nivel social, son los que más reproducción están teniendo. ¿Es equiparable con el rating? Yo digo que no, porque no es estadístico. Depende mucho del programa, de la, de la intención. Eh, que genere por participar a la gente. Si hay un programa que incita todo el tiempo, por ejemplo, Hiperconectados, es un programa que, que me encanta porque en media hora generan 30.000 comentarios, por ahí, o 10.000, o 3.000, depende si nos usan o no nos usan. Eh, y, y es un programa que dura media hora, 25 minutos, no se sabe cuándo empieza, no se, se sabe cuándo termina, no se sabe cuándo empieza. Y por ahí un programa que dura dos horas genera el doble, pero en dos horas. ¿no? Entonces, el, la cantidad de comentarios por minuto que genera un programa como Hiperconectados te da una pauta de que no es medible, con equiparable con el rating, pero sí que ese público está muy enganchado. Y si está muy enganchado y está participando en redes sociales y está con su celular todo el día, es tu mejor público. Entonces es a ese mejor público cómo se puede conocerlo mejor y cómo se le puede brindar herramientas a los anunciantes para acceder también a ese mejor público. A través de la analítica, de... ¿Qué puedo aprender yo de ese comportamiento que me permita identificar? No solo cómo están reaccionando ese contenido, sino quiénes son, de dónde vienen, siempre con un grado de privacidad. No, no me interesa tanto Juan Pérez está comentando este programa, sino hay una franja de personas que están comentando este programa, dicen estos términos, utilizan, ejemplo, esto es eh, una especial que hicimos para Venevisión, un, un canal de Venezuela, con los Oscars, que era la transmisión justo en el horario de emisión de un programa cómico. Entonces usaron los cómicos para eh, narrar la, la entrega de los Oscars, lo cual era así como un fenómeno extraño. Y lo que vimos ahí fue cuál fue la repercusión que tuvo ese programa en tiempo real en, eh, en Venezuela y cómo se comparaba con, ahí abajo a la derecha, con toda la conversación sobre los Oscars en Venezuela. Y como ven al principio, tiene mucha incidencia y después se dispara. O Los Picos, Jennifer López y Cameron Díaz subiendo el escenario. Las cosas que emocionan a la gente son las que la hacen participar. Lo importante es que se emocionen mucho, para que participen mucho, para conocer mejor qué es lo que está pasando y devolverles a ellos a la vez lo que más quieren ver. Este es un caso de Film. de Film en Estados Unidos fue el gran fracaso de estreno de temporada del año pasado. En Estados Unidos, en el estreno, lo comentaron 2.400 personas. Es un fracaso total y absoluto. Pero es interesante saber que es un fracaso total absoluto, porque uno puede reaccionar ante eso. Si la gente no está compartiendo esto en, en las redes sociales, no le está emocionando lo suficiente como para hacerlo. O, y si es comparado con otros programas, a la vez porque a la vez eh, la información aislada no ayuda tanto como, como comparada con, con otras. Si todas las series tienen 2.400 comentarios, está perfecto. Si todas las series tienen 50.000 y está 2.400, hagamos al respecto. Saquemos la del aire, porque no está generando, o démosle más promoción o hagamos algo para... Él. ¿Cómo modificar esta situación? Eh... El ejemplo de hiperconectados. A mí me encanta este porque es unas pruebas que empezamos a hacer y en, en nuestro seguimiento vimos que el, la participación promedio en todos los programas es 1,2 comentarios, promedio. Cuando empezamos a incluir el contador, pasó a 3,9, casi 4 comentarios por persona. Entonces, ¿qué genera eso? Que más gente se esté exponiendo a la presencia de la marca en redes sociales. No lo sé. Cuanta más gente esté expuesta a la publicidad, más tendencia tendrá a ver de qué están hablando mis amigos que están hablando cuatro veces de esto. Antes hablaban uno. Tal vez prenda la televisión. Tal vez empiece a, 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 a compartir también ese contenido. Sea lo que sea, estoy más expuesto, estoy cuatro veces más expuesto a eh, la marca que antes. Solo por empezar a integrar lo que es el mundo de redes sociales y el mundo de la televisión que hasta hoy están muy, muy separados, porque eh, me imagino que trabajan mucho con Twitter y Facebook, pero todo eso pasa acá, y en la tele todo esto pasa acá, pero no hay nada, no hay un círculo virtuoso que los retroalimente. Nuestra idea es empezar a cerrar ese círculo para que lo que se genera en televisión, que ya están haciendo, y lo que se genera en redes sociales, que ya está sucediendo, vuelva, genere eh, un feedback de retroalimentación, que son estos comentarios, esos son, son, son juegos que fuimos haciendo. Y gratificar de alguna manera al que está participando. Es decir, te doy tus tres segundos de televisión por ser parte de esto. Y la gente quiere aparecer ahí, con lo cual también implica que quieran participar más. Que es un poco lo que decía Alfonso antes. Que aparezca tu cara en televisión también te cambia realmente. Y que deje de ser un, un, un monólogo, hacer un diálogo, incrementa seguramente lo, la, las ganas de la gente de ser parte de esto. Eh, lo mismo hicimos con... Con la voz argentina, pero todavía no, no, no saqué los datos de, de cuánto, cuánto repercutió. Pero a ver, les quiero mostrar esto que no se va a ver, que no lo pude traer. Si no ven nada, no importa. Pero este es el, el rango medio de comentarios de la voz, ¿no? En todas las emisiones desde, desde que empezó, promedios eh, 50.000 comentarios, 30.000 comentarios, va variando. Pero miren lo que fue la final. Lo importante no es tanto este número, este, este pico de acá, sino la cantidad de espectadores que estaban comentando y la cantidad de mensajes que hizo cada uno. ¿No? Sí, no se ve nada, pero básicamente hay 70.000 personas comentando, generando 193.000 mensajes, ¿No? Cuando el promedio era 30.000 personas generando 77.000 son números que, cuando se da esa instancia para realmente participar, la gente explote y quiere participar. Lo que hay que hacer es, creemos nosotros, darle esas herramientas para que lo puedan hacer de una mejor manera. Tal vez me extienda mucho, así que esto lo voy a pasar rápido. Eh, Alfonso mencionó antes el check-in. Para nosotros, el check-in es una vez que nosotros sabemos que estás viendo este programa, sea que lo haya hecho un check-in social inferido, que no importa, pero se si hace un check-in eh, en la plataforma. Sabemos que estás viendo ese programa y eso abre un montón de posibilidades que las voy a pasar rápido, no tan rápido. Pero más allá de, de, de ofrecerle los comentarios en tiempo real, como estamos haciendo nosotros, de decir cuál es el, cuál, el mejor fan, eh, con juegos in, eh, internos, etcétera, tener rankings, eh, da posibilidades, por ejemplo, de eh, participar, crear el casting a partir de lo, los mejores fans que están allá afuera. Nosotros sabemos quiénes son a partir de esa interacción que están haciendo. Creo que Polka hizo algo de eso, eso en Argentina. Los de Mad Men lo hicieron para participar en, en, su, en, su, en su serie. La otra es que cuando tenés eh, la red social integrada y empezás a hacer check-in, se puede empezar a crear eh, tendencias diferenciadas. Por ejemplo, esto es lo que todo el mundo ve, todo el mundo ve, no sé, este, este, esta programación. Sin embargo, mis amigos ven esto, ven, todos ven Los Simpsons, mis amigos, nadie ve House. Entonces, ¿qué me importa más a mí saber? ¿Qué ven todo el mundo o qué ven mis amigos? Probablemente es mi integración social se dé más por ese lado. El check-in me permite saber eso. Eh, y después, todo lo que son las oportunidades de comercialización, de monetizar ese, ese público de redes sociales, que no lo estamos haciendo ahora, eh, pero que hay un montón de variables. Ya sea venta adicional de contenidos, porque hoy, ustedes lo saben mejor que yo, no les quiero decir cómo es su negocio pero a lo mejor la pauta publicitaria no es suficiente para generar todos los ingresos necesarios para retornar los costos de, de un programa, con lo cual se empiezan a vender los discos, se hace el teatro, se hacen las figuritas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese mercado que está en redes sociales, que está comentando, no se está monetizando, no están haciendo nada, y están todos ahí. Y es como un, es como un, no sé, un, un público ávido por, por, por generar ese engagement que no se está generando. Y... Y las oportunidades de comercialización son enormes. Eh, además de la venta de todo ese merchandising que se está generando, todas esas actividades externas que se están generando, apuntando directamente al mejor público, que de nuevo está con su celular, está 24 horas, 7 días a la semana, dispuesto a recibir notificaciones en su teléfono sobre ese programa que, que más le gusta. Yo estaba en la puerta de La Voz, eh, en, en Pavón, el, el domingo, y veía ese fanatismo. Y, y digamos, estaban dispuestos a todo por ser parte de ese programa, en cierta manera. Y solo tiene la posibilidad de hacerlo una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana, de acuerdo a la emisión de un programa. En cambio, hay maneras de extender esa participación a todos los días de la semana. Creo que con, con, con la web están, están también un poco apuntando a eso. Y, y, y está muy bien que así sea. Y después, el, hay, hay otros datos muy interesantes: que el 70% de los que están buscando, de los que están participando de ese programa, comentando, etc., están buscando información. Entonces, la información al fondo decía, por ahí no se quieren comprar el, el tapado, pero no quieren saber más acerca de ese tapado que, que tiene el personaje. Es muy eh, fácil generar esas interacciones, es básicamente aportar contenido adicional. Eh, o estadísticas en tiempo real sobre el programa que estás viendo, el partido de tenis, esto es eh, algo que hace IBM. O si tenemos una, qué sé yo. Esto creo que lo hacen. Eh, un programa de cocina, dar las recetas, todas las recetas y todas las variables posibles de esas recetas. Empezar a agregar contenidos extras para que esa gente eh, tenga, tenga más engagement. Y este ejemplo me encanta, y es algo que a mí me encantaría hacer, se puede hacer con Alfonso. Eh, el programa del millonario, por ejemplo, de Susana Jiménez. Tenés cinco personas participando en un concurso de preguntas y respuestas. Y todo el mundo en sus casas está respondiendo esas preguntas y compitiendo entre ellos. Y están compitiendo también en redes sociales. Y es, pero es tan evidente que lo quiero hacer ya. Eh, se puede hacer la herramienta muy fácilmente para que todos compitan y de esa manera descubrir quiénes son los mejores eh, eh, respondedores, no sé cómo se dice eso descubrir a los talentos que podrían ser los mejores participantes del programa y traerlos para el programa. Y ya los estás descubriendo, ese casting lo estás haciendo directamente a través de ese público que ya está enganchado y que ya está participando. Y se puede gratificar también de otras maneras. Hay tantas posibilidades para, para, para aprender esto y a la vez midiéndolo, sabiendo exactamente cuál es el patrón de respuesta de cada uno de ellos y cómo están interactuando con, con tu programación. Y a través de esa data, hacer que todo lo demás tenga sentido, pues no se van a estar haciendo pasos en falso, sino pasos que uno ya sabe que están funcionando con ese público que ya existe. Eh, este ejemplo me encanta, que no supieron qué hacer. Eh, bueno, si eres directo, creo que era. es eh, una promoción de Justin Bieber. Justin Bieber tiene un, un público fervoroso, adolescente, que lo único que hace, nosotros lo sufrimos también, es si alguien dice, tengo una entrada para Justin Bieber, te va a generar eso. Vas a pasar de tener mil comentarios promedio, a tener ocho mil en un día. ¿Cómo reaccionas a esa, a, esa, a esa pasión adolescente? Eh, ¿Sabiendo de qué están hablando? ¿Cuáles son los términos que están diciendo? ¿Qué, qué es lo que están buscando? Por ahí lo dicen, me encanta Justin Bieber, por ahí todos dicen, no sé, quiero pagarles 800 dólares por día para que me den una entrada, no lo sé. Pero esta, la analítica es lo que te permite saberlo. En resumen, Comenta TV, como bien, hablé bastante poco de comentarios. Es una, es una plataforma online, web, mobile. Nosotros ofrecemos básicamente tres cosas: que son, la, por un lado, toda la indexación de, de, los, de los comentarios que están pasando en tiempo real y su contextualización. Eh, la analítica que va aparejada con toda esa actividad que está sucediendo. Y, por último, las herramientas que permiten eh, integrar ese mundo de redes sociales con el de la televisión ya sea a través de los widgets que estamos empezando a hacer, que hicimos widgets a eso, a la implementación de contadores y demás, o también soluciones de blanca. por ejemplo, eh, la idea es de tener la, la red social en el móvil, si nosotros tuviéramos el, el programa hiperconectado, tuviera su aplicación descargable, con contenido actualizable en el instante, con los comentarios integrados. Y con notificaciones que van acompañando a la audiencia durante toda la semana, con los concursos y demás, creemos, creemos que ese engagement que este programa ya tiene o que todos los demás pueden tener se incrementaría todavía más. Y eso es. Preguntas para que bueno, se puedan sacar todas las dudas de lo que estuvieron hablando los chicos, ¿sí? A ver, si querés, me gustaría empezar con una que fui pensando mientras hablaban los dos, Juan y Alf, para los dos, para que las responda cualquiera. Los dos hablaron de eh, todas las eh, sinergias, todas las oportunidades que se dan al mezclar la segunda pantalla con la primera. Mi pregunta es: ¿en alguna medida no compiten, no se quitan público? ¿Qué piensan de eso? La pregunta es si la segunda pantalla compite. Yo creo que no. Digamos, creo que sí, en la medida que no, no aproveches el movimiento. O sea, justamente lo que contaba Juan es que hay un dato de la realidad, es que la segunda pantalla está, la gente la va a usar y la atención se va a ir ahí. El tema es que vos puedes capitalizarlo o no. O sea, es una elección vos como generador de contenido de sentarte y decir voy a aprovechar esta oportunidad y voy a hacer algo al respecto. Si no haces nada, sin duda compite. Y se acuerdan, antes hablábamos de de, esta, de, esta, de, de, de de las cuatro variables, decía, si es plata, tensión, milímetro cuadrado. Bueno, es un dato que eso está sucediendo, que la tensión del usuario se te va a ir, es un dato de que necesitas estar ahí y que si no haces nada, lo perdes. Ahora, si haces algo, lo puedes capitalizar y triplicar, ¿no? Juan, ¿comina? Sí, un poco el punto es ese, que la, <coughs> si la, la audiencia ya está participando, si, ya, si ese mercado ya existe y nadie lo está capitalizando, Está la oportunidad de hacerlo. Lo importante es eh, darse cuenta que la atención ya está dispersa. La atención ya está, saco mi celular de nuevo, eh, si el 60% está mirando otra pantalla mientras ve televisión, eso ya existe. Digamos, no, no es algo que, que, que se pueda negar. ¿no? Y, y si no estoy acá, estoy acá. El punto es darle las herramientas a, a esa audiencia. Que si, si está viendo la, la primera pantalla, la televisión, es porque le interesa. ¿no? Si se dispersa, es porque tenemos esa característica innata de dispersarnos. Eh, darle las herramientas para que esa dispersión esté lo más eh, integrada a la experiencia que quiere consumir que sea posible. Y eso se hace con ofertas interesantes, conociendo las necesidades eh, y realmente integrando un patrón de conducta que no es que hay que generar, que ya está generado, pero integrarlo de manera más sabia a lo que ya está generando en la, la tele. Hay, hay además un dato concreto que es más eh, alentador, eh, que es que el 100% de las personas tienen el móvil en la, eh, con él todo el tiempo y el 100% de las personas no está viendo televisión o no está viendo un programa determinado. Entonces, si el contenido es atractivo y si desde las redes sociales lo podés llevar, lo podés convocar y seguramente a todos nosotros más de una vez nos pasó de no estar mirando televisión y a partir de un tweet o a partir de algún comentario en una red social decir uy, hoy el partido de Argentina, o uy, parece que hay lío en el programa del domingo a la noche, eh, uy, tal cosa, y es una manera de direccionar todo ese tráfico a un programa de televisión. Obviamente también la contracara de eso es que podés estar viendo un programa y al mismo tiempo leyendo que está pasando algo interesante en otro canal, ahí, como vos decías, Juan, el desafío me parece que es eh, brindar un contenido lo suficientemente atractivo como para, como para capturarlo. Y competir también, porque uno compite en pantalla contra los otros canales, pero también compite en, en las mismas redes sociales, se está compitiendo por ese encendido a ese lugar. ¿no? Entonces, yo quiero que enciendan en mi canal, no en el canal del otro. ¿Qué estamos haciendo para que eso suceda? Muchas veces es, se usa la. la la red social como un arma de, de marketing y promoción pero no de, de, de realmente de competencia entre los demás yo parte? tengo una pregunta ay perdón al no, sé no, si no hay... iba a decir que además está el tema del engagement o sea si justamente le diste algo en la que la persona fue y volvió o sea es más probable que fomentes el encendido pues Si la persona durante la semana fue haciendo cosas vinculadas al programa quizás no iba a prender la tele pero ahora sabe que quizás se le va a aparecer en la tele entonces te lo prende entonces te genera algo que no iba a pasar. O sea, había un negocio que esa persona quizás no iba a prender la tele, ahora te la va a aprender y encima en tu programa. Mi pregunta es, o sea, nosotros estamos escuchándolo, si no hay duda que hay que ir por ahí, que la gente está en redes, la penetración de los móviles y demás, de hecho Telefe creo que es el primer canal de televisión abierta que ya está arriesgándose y tirándose a probar todo esto, lo hicimos con la voz, lo vamos a hacer con OT. Mi pregunta es, esto es una cuestión de evangelización, tanto hacia adentro como hacia afuera, hacia la audiencia que no está acostumbrada a ver esto. ¿Qué experiencias en el mundo conocen ustedes y qué resultados han dado esas experiencias en otros canales u otros programas, series, etcétera? Todos me miran a mí. Eh, bueno, ahí hay muchísimas. El, los que a, empezaron con todo esto, los primeros fueron los de MTV, sobre todo. Y por el tipo de contenido, por el tipo de audiencia, por cómo manejan sus contenidos también tenía mucho sentido. Eh, pero. La necesidad de empezarte un ejemplo importante. Eh, pasó con, con las Olimpiadas, por ejemplo, fue muy fuerte. Con las Olimpiadas, eh, en Estados Unidos, NBC, el modo de transmitirlo es muy peculiar, no es que te transmiten todo, sino que agarran highlights de, de distintos deportes y los van pasando en cualquier horario. Entonces, también eh, el desafío era cómo comunicar eh, esa manera de, de transmitir y cómo hacer que eh, la gente se realmente enganche. Se asociaron ahí con, con Twitter, precisamente, y, y fue un caso de éxito. Y, de hecho, la, la estadística que, que decía Andrés al principio, de dos, dos de tres personas que tuitearon sobre un programa de televisión, está total y absolutamente influido por las Olimpiadas, que fue el evento más comentado eh, en redes sociales del mundo. Y eso lo fomentan mucho, que lo están haciendo acá con algunos programas, es el uso del, del hashtag. El hashtag en Twitter es como fundamental. Eh, porque te da, el, te da el patrón de conducta necesario para incentivártelo, incentivarte el comentario, pero a la vez unificarte, unificar esa conversación con la de todos los demás, que como os decía antes, no siempre está unificada. Ese es un caso. Después hay otro caso que ahora están haciendo eh, en, en Inglaterra, por ejemplo, con CVox, que es una plataforma similar a la nuestra, eh, que se asoció con V, el, el canal digital. Y básicamente mencionar todo el día, ustedes pueden eh, participar de los programas a través de esta plataforma y pueden eh, descubrir más información y pueden conectarse entre ustedes y pueden chatear. Eh, machacar, machacar, machacar. Eh, sigo pensando en otros ejemplos. Sí, sí me pregunté. ¿Y Juan, vale, yo dale. creo que eh, estamos hablando de cosas que están en la frontera de lo nuevo. Y acá en Argentina, Argentina es uno de los países que tiene el, la mayor, las mayores tasas de uso de las redes sociales, particularmente en Facebook. Eh, por lo que cualquier, in, cualquier prueba, cualquier eh, intento que se haga en Argentina, creo que es el caldo de cultivo ideal y seguramente después va a ser llevado también a, al resto de Latinoamérica seguro y al resto del mundo posiblemente también. Igual creo que una cosa a tener en cuenta es, la palabra evangelización parte de la base de que de, que de alguna forma hay que desarrollar algo. Hay que tener en cuenta que esto está. O sea, la gente ya está tuiteando, la gente ya está haciendo comentarios. Las cosas, cuando Juan les mostraba las estadísticas, no estamos hablando de tres pibes, estamos hablando de 80.000, estamos hablando de números muy grandes. O sea, que la gente de alguna forma está evangelizada. Lo que ahora hay que hacer es preparar la red suficientemente inteligente como para que aprovechar eso que la gente está haciendo y lo dirija hacia tu forma de hacer, o sea, traerlo a tu contenido y todo. Entonces, más que evangelizar, lo que hay que hacer es empezar a aprovechar esa oportunidad. No saliendo a decir voy a crear una nueva cultura. Voy a aprovechar la cultura que está y si se crea una nueva cultura buenísima. Pero eso ya está. La oportunidad está y hay que capitalizarla. Te daré un ejemplo de GLEE, ahí me acordé. GLEE, no sé si la conocen, serie musical, eh, que tiene ese formato también 360, de es el programa, es el disco, es la presentación en vivo, eh, es internet. Lo que hicieron fue eh, descubrieron que había picos de, de comentarios cuando empezaba el programa. Entonces empezaron a aprovechar. A e empezaron a aprovecharlo y empezaron a utilizar el hashtag en distintos momentos del programa, no solo al principio o al final, sino durante todo el programa iban, diciendo, iban poniendo las canciones. Entonces, cada instante en que algo, una, una presencia sobre la, la posibilidad de participar aparecía en pantalla, la red social explotaba. Y era descubrir esa audiencia, pues no es todo el mundo, ¿no? era a la vez un programa, si querés, de nicho, dentro, un nicho gigantesco, pero era de nicho. De... Y, y un poco es esa integración de todos los aspectos posibles donde uno se está comunicando con la audiencia. No es solo el programa, no es solo la música, no es solo el merchandising, no es solo eh, fomentar que lo vean en redes sociales, sino trabajar en conjunto con todas esas cosas, conociendo, viendo qué es lo que está repertiendo en cada momento. Es como business intelligence aplicada en tiempo real a lo que está sucediendo en pantalla y lo que está sucediendo en redes sociales. Y le salió muy bien. Fue básicamente el caso de éxito de Estados Unidos del insistimos en aprovechar lo que hay, ¿no? O sea, ellos estaban mirando lo que pasaba en Glee, miraban el pico y decían, bueno, potenciémoslo y demos la oportunidad de hacerlo más. O sea, hay que ser muy inteligente por eso hablamos del maestro de ceremonias, que esté mirando activamente y bueno, aprovechemos esto que está pasando. De vuelta se le pueden dar más vueltas, pero es un hecho que está. Yo te hago una pregunta Alf, por las dudas para ver si ¿Qué tipo de contenido se podría disparar a la plataforma, a la aplicación de AMAT, pensándolo un poco orientado hacia lo que es OT, vos nos contabas algunos ejemplos, pero sobre todo pensándolo desde el punto de vista de algún anunciante que compañía. qué tipo de información del de anunciante se podría estar mandando a la audiencia? El, el, justamente el, el ejemplo que vimos antes de que, por ejemplo, la gente elija la ropa, entonces que vaya brandeada la de Jasmine, la de... o sea, vos pones la marca de los distintos y decís con qué querés que salga, ahí tienes una super oportunidad. Lo que estás mandando, mandando es un contenido conocido. Estás mandando una imagen, estás mandando texto. Podrías, por ejemplo, mandar pequeños videitos. O sea, aprovechar justamente la, la ventaja que tiene Telefe por sobre otros canales es que es productor. O sea, puedes generar un montón de contenido, un site, un contenido de costado que ya lo tiene y que lo puedo aprovechar y meter. Podemos mandar pequeños videos, podemos mandar fotos, podemos mandar las letras de las canciones. Eh, Telefe va a hacer un programa, si mal no me equivoco, muy parecido a Glee pronto. Ya o sea, justamente se puede capitalizar lo que se aprendió de Glee para que se pueda comercializar las canciones, para que Virginia pueda agarrar todo eso que está haciendo y lo pueda transformar en plata, para que eso pueda ir y volver constantemente. Yendo a la plataforma, podrías mandar videos, podrías mandar fotos, podrías interactuar. Juan dio el ejemplo con nuestra plataforma cómo digamos, hay algo donde le preguntas algo a la gente y en real time tomas esos datos y vas aprendiendo a la gente. El hecho de que sea realmente real-time hace que no te puedan hacer trampa. Entonces, realmente cuando vos le preguntas, bueno, ¿qué está pasando ahora? Sí, lo puedes ir a buscar a Twitter, pero como es un en, perdón en Wikipedia, pero el tema de que la velocidad, como la estás midiendo al milisegundo. Realmente puedes detectar estos outlayers, estos pies que realmente sabe que son distintos. Que cuando le preguntas cuándo cantó por primera vez Lady Gaga, te la pueden contestar en el momento. Entonces, esto lo identificas, esto lo puedes poner en la pantalla gigante, entonces de vuelta. ¿Qué estás haciendo ahí? Le estás mandando imágenes, le estás mandando videos, le, le estás pidiendo al público que interactúe. Interactuar es las trivias, elijan entre estas cosas, pero también le puedes pedir texto libre, también le puedes pedir que vayan a redes sociales, o sea, tuiteen, pero vos le sugerís el hashtag. Entonces, te asegurás el trending topic. Lo que a veces pasa es que la gente asume cuál es el trending topic, entonces dice, y para mí es asterisco hiperconectados. Y otro cree que es asterisco hiperconectado, y lo van cambiando. La potencia de Juan Corregime es que ellos hicieron un motor que permite unificar todos esos hashtags perdidos, pero es un dato de realidad que tenés muchos. Entonces, ¿cómo haces para concentrarlo si vos desde el programa le decís, che, háganlo con esto? O sea, ya te estás garantizando, le estás mandando algo y después la persona te lo está devolviendo con tu trending topic. una pregunta, ¿qué creen que es más movilizante en, en, en las redes sociales o en internet? ¿La interacción con el producto o eh, la interacción digamos, en, en la misma red social y con los mismos eh, grupos o amigos o, o, o aquel nicho, digamos, de personas que comparten el gusto por un programa o, o el disgusto por un programa? ¿no? Esa era una pregunta. Y la otra pregunta que se me ocurría era. A la vez, las redes sociales, digo, pueden ser un apalancamiento o un hundimiento acelerado de un producto, porque si comentan algo malo, así como pasó con, no sé qué programa comentaste vos en Estados Unidos, que fue un fracaso. Sí, the Firm. Sí. Eh, the Firm. Eh, digo, esto puede causar un fenómeno similar, ¿no? En realidad es, te respondo la, la segunda antes que la primera, eh, todo depende de cómo se maneje. Básicamente, si nadie está comentando es situación de crisis. ¿Cómo manejamos la situación de crisis? Eh, y en realidad viene mucho antes, porque todo es conocer a tu audiencia. Eh, a mí no me gusta decir estas cosas, ustedes son los que lo hacen. Pero hay mucho trip hay mucho de tripa en, en este producto va a funcionar. ¿no? Mucho de tripa. Y sin embargo, to, todas estas herramientas de analítica y de conocimiento de audiencia te permiten saber antes cuáles cuál son los, los patrones, qué es lo que está pensando. Se, se te permite testear, si haces un... Un teaser, un tráiler de lo que va a venir después, permite hacer un poco de termómetro también de, de, qué es, de cuál va a ser la reacción posterior. Eh, se puede subir mucho las expectativas y que no se alcancen las expectativas, pero sí te sirve de termómetro inicial. Y supongamos, con una tira grabada como de firme es más complicado. Pero si tienes una tira diaria donde ves que la reacción no es muy buena y la semana que viene la puedes cambiar, puedes saber que están. Exagero para que se me entienda. Eh, si un personaje no está funcionando muy bien. Puedes eh, levantarle perfil, bajarlo, modificarlo. Eh, no te digo una semana, por ahí con dos semanas, con un mes, pero si es una tiradera, te, te permite manejar bastante ese tema. Entonces, a, aprovechar las cosas que están, por ahí no ir al caso, al peor caso posible, que hice una película entera y no funcionó. Bueno, no funcionó, pero si tenés la posibilidad de, de corregir el rumbo aprendiendo lo que está sucediendo y la reflexión que está teniendo tu audiencia, eh, son herramientas que te sirven precisamente para mejorar y reconectar con esa audiencia que está ahí afuera. Y la primera. Yo no, no, y, y, dale, dale. a sumar a tu comentario que es que de vuelta insisto que la, las redes sociales están, o sea la gente va a comentar, si la gente te va a tirar abajo el programa lo va a hacer igual. El tema es justamente que tengas las herramientas suficientemente inteligentes como para tomarlo a tiempo y reaccionar. O sea, van a, van, hay, hay un caso muy conocido de unos candados que se corrió la voz de que había una forma de violarlo y ellos lo negaron. El momento que lo negaron en redes sociales no fue que dijeron ah mira no pasó, al revés empezaron a subir videos todo el mundo decía sí, sí mira yo sé violar este candado y los destrozaron justamente porque no fueron inteligentes en aprovechar el dato de realidad que las redes sociales existen y que la gente va a comentar lo que quiere es libre lo que vos tenés que hacer es aprovecharlo estaban haciendo los candados Keynote lo que hizo la después fue agarrar y decir está bien cambiamos todos aprovecharon ese hashtag de que a mí me abre cualquiera con no porque lo reemplazamos tarde le costó muchísimo a la marca, pero pudieron sobrevivir. En el caso de un programa, tenés que hacer lo mismo. Van a comentar, aprovecharlo, tomar la información lo antes posible, y si tenés lo de clic, que detectás que hay algo buenísimo y capitalizarlo durante el programa. Con respecto a la primera. La primera es eh, sean las dos cosas. Es, no sé si seguiste un stream de comentarios de un, de un programa, por ejemplo. Eh, te morís de risa de, de, de la disparidad de, de cosas que se dicen y cómo se dicen. Y, y empezás a ver las interacciones de la gente que, que va encontrando esos comentarios y empiezan a, a responder, a pelearse, a decir yo también, a amigarse, a enemistarse, a seguir, a no seguir, a retuitear, etc. Hay mucho dinamismo dentro de esa misma comunidad. Y, y un poco es hacer que eso se genere y hacer que la comunidad se conozca entre sí y se potencie, pues cuanto más se conozcan ellos, cuanto más se quieran, cuanto más se, se redistribuyan sus comentarios, sus mensajes y su participación, más fuerte va a ser ese núcleo, más evangelizador va a ser ese núcleo y más gente te van a traer hacia ese núcleo. Es el fenómeno de las tribus, que quiero, quiero pertenecer. ¿no? Y si encima tenés el aval de, del propio generador del contenido, y tenés, eh, que te malcría y te da cosas y te da herramientas y te da y te demuestra que tu participación vale la pena y esa y, y te, y te lo muestra en pantalla eh, asumo esa si el contenido es bueno y todo se hace bien el, el engagement que me encantaría tener una palabra en castellano para decirlo pero ese amor profundo por el, el producto se incrementa y querés más y querés participar más y, y de manera más intensa. También sumaría, el, el... estaba hablando con un, con un canal de televisión que su contenido es tiburones, se imaginan que estaba hablando, este, y lo que ellos decían es que justamente ese, una cosa que le pasaba con su audiencia, que había mucha gente que decía ver más el programa de lo que la veía. Había algo cool con decir yo veo el History Channel o el Discovery Channel. O sea, había algo con decirle a tus amigos, no, yo soy re cool. yo, yo no veo a Tinelli, yo veo esto que es re cool. Después pasaba a otra cosa. Entonces ese, digamos, hay cierto lugar donde la gente le quiere, digamos, quiere compartir en sus redes sociales algo que no necesariamente es la realidad y por otro lado hay una relación con el contenido real. Entonces para mí son las dos cosas. Hay algo con el contenido y también hay algo con el parecer en, en tus grupos. El parecer está muy vinculado con aquello que le vas a decir a, a los que están. Estoy mirando el, el Día del Tiburón, y en cambio hay otro que digamos, está, está jugando con el contenido lo que está pasando en Tinelli. En uno está hablando sobre el contenido y en el otro está hablando de la su red social. Exactamente. Es un tema importante porque. Eh, y es por eso que nosotros justificamos la existencia de Comenta TV como plataforma social, como red social. Eh, que no todo se quiere compartir públicamente. Porque cada cosa que haces en Twitter es público y yo lo puedo levantar y analizar. Pero no, hay, hay, hay muchas cosas que uno no quiere decir públicamente, sin embargo, quiere tener el lugar donde, donde compartirlas. Y no tampoco con todas, y quiere compartirlas con dos personas. Entonces, también hay, hay, que, hay que ofrecer esas herramientas para que esa conversación suceda, porque sigue siendo eh, audiencia eh, enganchada eh, que, que quiere participar, pero quiere participar de una manera diferente. Y muchas veces creemos que eh, buscamos también el beneficio propio de cuanto más público sea, más gente lo va a ver, y es mejor porque más se va a exponer la marca, etc. Pero no estás dando en realidad todas las herramientas para todo el público, porque hay mucho público que quiere, sobre todo con temas eh, sensibles o políticos, o un documental. No quiero que todo el mundo sepa que estoy viendo un documental de hormigas africanas. Pues. Me puedo hacer el cool, pero tal vez eh, también es eso son emboles. Pero de lo de estoy de... viendo, te juro que lo estoy viendo. Y tengo un amigo que también lo está viendo y quiero compartirlo con él y que nadie más se entere. ¿Cómo le doy yo la herramienta a esa audiencia eh, para que eso suceda? Entonces, también nosotros justificamos eh, no, no es nuestro propio producto desde ese lado, de, de lo público y lo privado. Que todos están viendo televisión, todos los comparten, pero se comparten de distintas maneras. Hola. Una cosa, quiero saber a través de la experiencia que fue la voz argentina, que contaron el, lo que pasó el domingo, mm. además de mi indignación, porque quería que ganara Antonella Cirilo, <laughs> eh, yo veía que el que más, coment, más, más comentaba... voz y otras pocas, pero... Bueno, yo te lo comparto. <risa> eh, <risa> pero lo que yo veo es... ¿Votaron? Un poco esto que Por supuesto. Ah, a... Pero... Esto que vos decías, que esto no se podía como, como el rating con, eh, ser una herramienta porque no, no se puede promediar. Uh -huh. Pero en la pantalla yo veía que el más comentado era Mateo, sin embargo quedó cuarto. Uh -huh. eh, y nuestro negocio, que es el de móviles, uh -huh. imagino que fue más rentable para el ganador. Digo, uh -huh. ¿cómo se.? complementa esta actividad y dónde está el negocio de que si veo estoy, estoy viendo en la pantalla que Mateo es supuestamente el ganador y termina siendo el negocio de móviles uh -huh. el que marque la verdad, digo, que me parece que es el target que después nos nos muestra Silvia en marketing, que es el que está poniendo la plata, digo. En definitiva. A mí me encantó ¿A dónde? ver el resultado, el resultado que Gracias. era diferente el que ganó con el. el, el el que más menciones tuvo, si bien genera una contradicción interna a nivel pantalla, eh, el público que más engagement, el personaje que más engagement generaba en su público era Mateo, sí. que lo hizo desde el principio. Si vos te fijas, la cantidad de comentarios, tonto de mí no los traje, eh, que generaba durante todos los programas, eran 10 contra 100. 100 era Mateo, el resto 10. Así, todo el tiempo. Y de hecho me sorprendió al final que. que no que quedara en cuarto lugar, sino que estuviera tan parejo con el resto. Porque no es que hay más personas comentando acerca de él, sino que hay las mismas personas comentando más veces. Pero podríamos decir ¿no? que comercialmente no son las mismas uh -huh. que comentan las que van y votan. No, porque comentar es gratis. Por eso. Pero Ahora, espera. ¿Cómo ¿Cómo comentar es gratis. El comentario. Trayéndolos a tu propia plataforma y hacer que eso te genere un rédito. Entonces, está muy bien y acá hablo de mi negocio. Está muy bien fomentar Twitter, está muy bien fomentar Facebook, que no te dan un mango. Tienen que venir hacia vos. Tenés que de alguna manera poder capitalizar eso. Pero además, ahora sabés de ellos. El SMS es un número. Es un número. Ahora tenés los datos de la persona. Entonces, que si bien y lo tenés que poder capitalizar, tenés que si esta persona comentó en este programa y después capitalizó eh, estuvo, comentó también en el de las hormigas africanas, es un personaje muy particular distinto al que estuvo comentando sobre los perros de Doc Chau y qué sé yo. Entonces después cuando hagas publicidad dirigida en la plataforma donde le mandes algo, aprovechás a ver que se había copado con Mateo, que le gustan las hormigas y que a las 3 de la mañana había otro programa. O sea, empezás a aprender del usuario y ya que no sea un número, un SMS muerto por ahí, sino todo un perfil. Que vas aprendiendo, que vas tomando y donde te sabes que le puedes dirigir algo y que cuando te das vuelta y te, te sentás con el anunciante, no es lo mismo decir, che, ¿sabes qué? Cuando le muestre eh, la publicidad, a este le voy a hablar de los perros, porque cada vez que hay un programa de perros, de amador de perros, lo ve, por ende tiene perro. En cambio, este habla todo el rato sobre ropa, a este hablemos de ropa, el espacio es el mismo, la pantallita chiquitita. Ahora a ese le hablo de perros, a este le hablo de ropa, eso vale mucho más. Es un contacto, es un view que vale de verdad. El otro es un, bueno, qué sé yo. Y, y volviendo al, al tema SMS, es un negocio que lo tienen clarísimo, ¿no? pero a lo mejor es, está evolucionando hacia que ese negocio empiece a ser reemplazado por otro. Hay que ver si con ese otro puede generar márgenes más altos o complementarios inicialmente, para que también te contribuyan a lo que son los ingresos generales del programa. Eh, entonces, es un poco la, la evolución natural. Y... Si, si la gente puede empezar a participar en redes sociales, ¿cómo monetizar eso de alguna manera? O puedes cortarlo, puedes no usarlo, o puedes aprovecharlo y monetizarlo de alguna manera. Eh, nuestra idea es empezar a generar esas herramientas para que pueda ser monetizable, que es un término que tampoco me gusta, pero denme otro, <laughs> eh, y, que, y que todo contribuya a, las, a los ingresos finales del programa. Eh, un poco lo que vos querés hacer es generar la participación. Por ahí hay una manera más creativa de, de meter los, lo que es la participación en las redes sociales para que terminen participando activamente con un SMS. ¿No? Si querés, nos sentamos y los discutimos. Que <laughs> Pero. Que quedó que son, uh -huh. cosas son cosas totalmente diferentes. Así como el rating es distinto de esto, la participación de una cosa es distinta a la otra. Eh, un personaje puede generar. Mucha, mucho fanatismo, pero en el fondo que nadie está dispuesto a dar un peso por él. ¿O sí? Y además pueden ser negativos los comentarios. También. O sea, quizás hay gente que lo odia y está poniendo, matenlo a este pibe, pero te cuenta como un comentario. Uh -huh. Habría que salir a procesar eso, ¿no? También. Entonces, lo, lo importante es, una vez que está la información, con esa información se puede hacer cualquier cosa. Se puede procesar y se puede eh, analizar y se puede hacer un output que, que muestre lo que... El, eh, Digamos, la respuesta a la pregunta que estás haciendo. Y lo importante es descubrir cuál es esa pregunta, qué es lo que yo quiero saber de esa audiencia. En este caso fue, un... no, no me dejen mentir, fue algo que dijimos, está la posibilidad, hagámoslo, hagamos la prueba, y veamos qué tal sale y cómo repercute. Y como puntapié inicial para construir sobre eso y ver qué posibilidades genera y qué nuevas cosas se pueden hacer. Yo creo que lo interesante también, y comparándolo con los SMS, es que en las redes sociales las reglas no están escritas todavía. El que plantee el modelo de negocio primero puede hacerse de todo ese mercado y no compartirlo. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con, entiendo lo que cuentan respecto al aprovechamiento y a, y a la explotación de las redes sociales relacionado con el producto que, que nosotros hacemos. ¿Cómo podemos hacer un link con eso? El mundo, digo, los anunciantes, los productos, los que venden productos, tienen su propia dinámica en las redes sociales. Si hay alguna manera, lo tienen pensado, o hay algún ejemplo que nos puedan contar para poder potenciar eso y para nosotros ser cuando nos sentemos con los anunciantes, decirle, mira, yo estoy haciendo todo esto no con, con mi producto, con las redes sociales, lo mezclo con la tuya, te agrego valor, no te agrego valor, si, si no pueden contar algo de eso. Imagínate que en, en Operación Triunfo, eh, en un momento la gente va participando y gana un descuento en Fravega. Imagínate que ese descu descuento de Fravega lo pueden capitalizar a través de la página de Facebook de Fravega. Uniste todos los mundos. Ellos querían, o sea, ¿qué le pasa en general a las marcas? Tienen preciosas redes sociales que no les sirven de nada. Porque no pueden, en general, cuando te sentás con ellos, te dicen, ¿qué estás haciendo con este, estos 10 millones de seguidores que dijeron like a tu marca? Nada. Porque cuando hacen algo, si se equivocan, la rompen justamente lo que decías vos. Entonces, si vos vas y les das un beneficio concreto, lograste el mejor de los mundos emoción positiva, le gustó lo que estaba haciendo, le diste un descuento y encima hiciste una unión entre el producto y su marca. Frágegas feliz, te pudo pagar por algo concreto, algo que pudo llevar y que pudo medir. Como de formación ingeniero, el señor no sé, no me acuerdo, pero parece no tanto, va que. O sea, porque viene justamente todo el rato estamos pensando de los números. O sea, la potencia de tener ese número y sentarte a con Fra y decirle, flaco, no es que te llegó cualquier pibe, te lo traje de acá, le mostré todo el recorrido, cómo empezó. En Operación Triunfo, como se ganó un premio, como lo mandaste a Fraga y esa persona contenta, compartió en redes sociales que hizo una compra en Fraga gracias a vos. Entonces, le armaste todo un recorrido donde vale mucho más que estas cosas pseudo-medibles, pseudo-discutibles, de si pasó o no pasó. Bueno, qué bueno que tengo un seguidor más. No, no, esto se transforma en una compra. No hay más vueltas. En el fondo, ustedes son un canal. Un medio, a través del anunciante, llega a su, al, al público potencial que tiene. Eh, y lo, lo que hacen básicamente es eh, abrirle nuevas ventanas de oportunidad. Nosotros creemos que, sobre todo con los productos móviles, se está abriendo, que están muy poco explotados a nivel televisión, se está abriendo una nueva ventana de oportunidad para un, un anunciante que a la vez está conectado, como decía Alf, para, con ese contenido que está generando y realmente no le está repercutiendo en mucho y pone mucha dedicación y mucha plata a eso. Eh, y extender, no solo darle llegada a esa mejor audiencia que, que, que mencionaba antes, la audiencia que tiene el teléfono, que está dispuesta a descargar la aplicación, que está dispuesta a hacer check-in, que está dispuesta a seguir el programa, sino que la tienen 24/7, con, con la web también. Tienen, eh, si digamos, las llegadas en distintos ámbitos. Eh, entonces, no darle más de lo mismo y no cobrarle más por lo mismo, sino cobrarle por algo nuevo. Y es algo nuevo que repercute de una manera totalmente diferente a lo que estaban haciendo hasta ahora. Llegar al mejor público posible, con capacidad de compra, con interés en estar expuesto a esas marcas y, y reaprovechando contenidos que ya están generando. Creo que. Bueno, suena muy ideal para ser verdad. Pero, pero es así, es bastante real. ¿Cuánto vale para Movistar que en todos los claros y personal esté la presencia? O sea, que la gente esté mirando en su teléfono y que tenga presencia de Movistar. ¿Cuánto vale que esa, esa promoción que tenga el teléfono le diga que si cambia de número y qué sé yo, tiene X cantidad de plata y lo va a usar en Wanda? O sea, entraste directo, o sea, le diste un valor directo a Movistar. En los móviles de todas estas personas ya vas a estar presente. Algo que sin entender tanto del negocio de televisión me llama muy la atención es ver que eh, el costo del segundo de publicidad no está perfectamente relacionado con con los puntos de rating, y entiendo eso tiene que ver con que los segmentos a veces son distintos. Hay segmentos que tienen mayor valor para una marca que otros. Acá le estás dando a un comercial eh, muchos argumentos para, para justificar el valor de cada segundo. Perdón, y el valor de las otras pantallas también que no necesariamente es el valor de una pauta de Internet, sino que está relacionado directamente con el valor de la pauta de televisión. Bueno, te vengo siguiendo Comenta TV con muchísima atención. Gracias. Te busqué en Twitter. Tenés solamente 400 y pico de seguidores, que son poquitos más que los que tengo yo. Uh -huh. te yo tengo más Facebook. personales que... Te busqué en Facebook y tu página de Facebook no funciona. Sí, 666. <laughs> Lo cual no invalida todo lo que dijiste, uh -huh. pero me hace pensar que, uh -huh. bueno, si estamos hablando de redes sociales, ¿por qué no las explotas un poco mejor? Es, es eh, buenísima. Es al buenísima. margen de eso, este, no, me interesa saber cómo contabilizan ustedes el tema de las cuentas eh, múltiples por cada usuario. Creo que todos tenemos más de una cuenta de Facebook o más de una cuenta de Twitter. Eh, ¿Cómo se contabiliza eso? Dale. Eh, te respondo primero la primera. Estamos no más. Pregunta, pero no, sí. pero me defiendo. Eh, <laughs> estamos más enfocados en generar estas relaciones que, que en generar audiencia en redes sociales nosotros. Pero creemos básicamente que somos una un herramienta, un instrumento para que eh, los programas, los canales lleguen mejor a su audiencia y la conozcan mejor y no tanto nosotros en el medio estar ahí. Eh, con lo cual no estamos tan, tan pendientes de eso. Eh, y la otra con. con... Ya, ya lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. <laughs> la otra es eh, no importa tanto la, las cuentas múltiples, sino las menciones que están generando esas, esas, esas cuentas. Si vos tenés una persona que está generando una mención a través de una cuenta, o tienes dos cuentas, está generando dos menciones, está generando dos menciones, está participando eh, en dos veces, tal vez positivamente, tal vez negativamente. Lo importante es empezar a utilizar eh, los grandes números. Déjame, déjame, déjame redondear esto. Eso lo podemos identificar también. Nosotros podemos decir que lo hacíamos con un, un, con un programa específico, lo hacíamos con 678 el año pasado, que tenía un movimiento muy, 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 muy grande. Eh, y entonces lo que empezamos a hacer fue ver quién genera los comentarios. Del 100%, el, el, el 90% está generado por el 10%. Entonces eso ya nos da... Si tiene 100.000 comentarios, buenísimo, pero 90.000 están generados por el 10% de las personas que están comentando. Supongamos 10.000. Y luego el 90% a la vez estaba generado por el 10%, que son 1.000. Entonces, nosotros sabemos todos los términos que están usando, etcétera, pero también sabemos que eso está siendo generado por un grupo muy pequeño, no que representa al, al total. Y, y uno da la información, después la, la capacidad de interpretarla queda en el que la está leyendo. Yo te puedo decir cuánta gente hay, qué porcentaje está, está generando la, qué términos están usando, en qué momento de, de la emisión lo hacen, eh, de qué personas se está refiriendo, un positivo o negativo tal vez, eh, pero te toca a, le toca al que está viendo esa información interpretarla y analizarla y ver cómo le sirve para entender mejor la audiencia y qué es lo que está generando ese programa. No, el tema es para el auspiciante, vos le decís que uh -huh. va a llegar a tanta cantidad de personas, según los comentarios, según la cantidad de cuentas que vos entendés que están leyendo Porque eh, ahí hay, que está viendo está su, su producto. Hay dos temas. Un tema está redes sociales que, es, que ya lo están haciendo ahora, ¿no? Están, tienen su cuenta de Twitter, tienen su cuenta de Facebook, tienen 400.000 fans en Facebook. No, no me acuerdo el Telefe cuántos tiene. Eh, y estás haciendo acciones de marketing. eso es una cosa. Entonces. Le, le puedes decir al anunciante: Yo en Facebook tengo 400.000 fans, pero en Facebook no puedes hacer nada con anunciantes, así que y, da igual. Eh, el punto es: ¿cuántos usuarios tenés vos en tu, en, tu, en tu propia propiedad, en tu aplicación móvil? ¿Cuántos de esos usuarios están, son activos, tienen la, eh, la aplicación instalada y la usan una vez por mes? ¿Cuántos de esos están recibiendo notificaciones mías? Eh, ¿Qué hacen con esas notificaciones? La, la dejan pasar o la abren y acceden a, 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 la, a la aplicación. Si acceden a la aplicación, hacen algo más, clickean en, en, en el anunciante o se van a otro lado, esa es información que vos podés tener, que no es redes sociales, no son propiedades que no manejás, que están allá afuera y que la gente puede usarlas para putear o para encantarse o para pelearse con, con, el, con la empresa. Puede pasar cualquier cosa. Eh, en cambio, cuando vos sos dueño de esas mismas propiedades, tenés mucho más control y mucho más, no control en el sentido de restringir, pero mucho más conocimiento de cómo se está interactuando con, con ellas y cómo se puede aprovechar eso. Entonces, al anunciante, vos al final respondiendo a tu pregunta, es: yo te puedo decir, anunciante, que tengo 50.000 aplicaciones instaladas, de esas 50.000 hay 40.000 que más o menos están activas, y hay 30.000 que si vos le enviás una notificación, la van a abrir y van a verlo. ¿Te interesa llegar a esos 30.000 activos que a la vez son de nuevo? Tu mejor público, tu mejor audiencia, pues la que está realmente esperando recibir esa notificación, ¿te interesa? Vale tanto. Y después te puede decir qué sucedió, como decía Alfonso después, que fue hasta Fraga compró, etc. Entonces, esos son otros, otros parámetros que se pueden medir. Pero realmente se le puede dar eh, herramientas para expandir esa exposición al anunciante y darle eh, verdadero eh, conocimiento sobre cómo está interactuando su audiencia con él. No sé si. A mí me, me gustaría coment, compartir con ustedes algo en relación a lo primero que dijiste, viéndolo desde mi lado. Eh, hace, trabajé durante varios años en empresas grandes y en otras gran, no tan grandes, pero hace varios años también que estoy muy, muy vinculado a emprendedores. Creo que una de las cosas, una de las cosas más ricas que tienen los emprendedores es justamente la escasez de recursos. Es buenísimo, es buenísimo. La escasez de recursos a un emprendedor no le da escalabilidad, no le da escala y se la tiene que arreglar de alguna manera para conseguirla. Pero lo que le da la escasez de recursos es muchísimo foco en lo que es muy importante y muchísimo foco en el cliente, en saber exactamente qué es lo que necesita el cliente. Porque si se pierde ahí y, se, y dedica tiempo y recursos a hacer otras cosas que son anexas, el negocio muere. Es interesantísimo ver cómo los emprendedores aplican una metodología que se llama Lean Startup que consiste básicamente en hacer una prueba, un piloto, con un producto mínimo viable. Se dice el producto mínimo que un usuario estaría dispuesto a consumir. Hacen una prueba con eso, lo largan al mercado y enseguida, enseguida es cuestión de horas, días a veces, eh, toman ese feedback que le da los usuarios y sobre eso construyen, corrigen y vuelven a probar. Y así van iterando sucesivamente hasta que consiguen un producto que, que es muy aceptado y empiezan a escalar. Pero eh, justamente es esa escasez de recursos lo que los hace enfocarse muchísimo en lo que está eh, buscando el usuario y no en otras cosas en las que empresas que por ahí tienen un poco más de volumen y de recursos pueden dedicarse a trabajar. Eh, muchas veces leí algo que llama la atención, lindo, que dice un em define a un emprendedor como una persona que no quiere, que no está dispuesta a trabajar todos los días ocho horas. Y por eso trabaja 18 horas. O más. ¿Alguien desea preguntar algo? Listo para cerrar. No, en realidad más que una pregunta, era una, una reflexión. Eh, yo también soy ingeniero, bueno, me especialicé en, en este negocio. Eh, y siempre he escuchado que, que de alguna manera... Eh, todo esto de Internet iba a matar a la televisión tradicional. ¿no? Eh, está bueno escuchar este tipo de reflexiones, de hecho tenemos varias iniciativas, sé que los chicos acá del área están haciendo, algunas, algunas iniciativas técnicas que tenemos por, por, por lo menos que me toca a mí, pero lo que quería, quería comentar era que siempre se pensaba que la ficción iba a morir y que la televisión en vivo iba a ser solamente eso, en vivo, ¿no? noticias y programas en vivo. Y creo que hoy lo que se ve, a través de lo que dicen ustedes, es que eh, hoy la gente accede a la ficción cuando quiere, o sea, al contenido cuando quiere y en el dispositivo que quiere. ¿no? Y creo que el único valor que tal vez quede a la larga es el valor de interacción, ¿no? a través de las redes sociales y a través de Internet, que es lo único que va, tal vez, en el futuro a movilizar a la gente a ver todos lo mismo en el mismo momento. ¿no? O sea, volver al valor de lo que es el broadcast, como contenido de radio, o como... Porque broadcast también es una palabra que no se traduce. este, Y es muy difícil explicar a la gente qué que es broadcast y qué no. Pero nada, era, era la reflexión de pensar que, el, que que vuelve, todo esto le da la oportunidad al, al canal, como bien lo llamaste vos, de darle valor al contenido que históricamente era porque no había otra manera de verlo. Hoy en día más que otra manera de verlo, hay otra manera de, de venderlo, que es lo más importante. Lo mejor está por venir, es así. Está cual. Bueno. Y además no te olvides que la radio iba a matar el diario, la tele iba a matar la radio, internet iba a matar la tele, y en realidad lo que pasó fue que todos esos negocios crecieron. O sea, siempre se fue volviendo más grande. Cuando vas viendo la, la, el porcentaje de la torta de los PBI mundiales, fue cada vez más grande. O sea que esto los potencia y los hace más grandes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dos? ¿Ninguna? Bueno. Bueno, les agradecemos a los chicos, muchísimas gracias. Muchas por gracias estar. por invitarnos. Les agradecemos a la gente técnica, que la verdad que se portan súper bien, y a la gente del interior que está por streaming. Y la semana, la semana del 14 de diciembre vamos a estar de nuevo con otro espacio abierto, así que se los vamos a estar informando. ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Y todos los que quieran conocer más sobre lo que hacemos están invitadísimos. Tenemos un espacio... En la calle Costa Rica, entre Humboldt y Fitzroy, en Palermo, donde trabajan 10, 8, 10 eh, empresas, startups como estas, todas juntas, en un espacio totalmente abierto como este. Así que al que quiera conocer más, eh, puede acercarse. Cualquier pregunta que les venga eh, después de esta charla, pueden contactarnos por las redes sociales, a todos menos a Juan, que no contesta los tweets. Guayraar, <laughs> eh, Ar es nuestra cuenta, arroba saborido Andrés la mía, la de ustedes. La mía es Ayamat Social. Arroba Juan Melano. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. No. Gracias. Uh, gracias. Bien. Muy gracias. Les saco los mixtos.